Sí, en realidad no son los medios, sino que fue el Ministerio de Salud de la provincia, conjuntamente con el Ministerio de Salud de Nación, que pone en alerta a toda la población y a nosotros, a todos los centros de salud, sobre un posible brote de sarampión. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto no es alertar, no es decir que ya hay un brote de sarampión. Como saben, el sarampión está erradicado del país desde hace unos años. El último caso que hubo de sarampión fue justamente en el anterior mundial, en el Mundial de Sudáfrica, cuando vino uno de los niños desde Sudáfrica, vino contagiado por el sarampión. Fue justamente acá en la provincia, creo que fue en la localidad de Venado Tuerto. Entonces, como acaba de terminar el Mundial de Brasil y ahí se ha reunido gente de todo el mundo, es probable que pueda haber también contagio, y como ustedes saben que el periodo de incubación es de aproximadamente 15 días. Ante la posibilidad de que pueda haber algún caso de sarampión con respecto en la reunión mundial, que fue justamente el mundial, se trata de alertar a la población, fundamentalmente a aquellas personas que han viajado a participar en la fiesta del mundial, que tengan muy en cuenta la sintomatología básica de la enfermedad y consulten precozmente al médico. Bien, en principio entonces decir que no hay casos confirmados, no hay hasta el momento, sí es una alerta de prevención, ¿no? Esto quiere decir que todavía no hay ningún caso efectivo confirmado, al menos por ahora. Efectivamente no hay ningún caso, pero el alerta es a la población que viajó, que cuando presenten los síntomas a los 10 días de haber viajado, presenten fiebre, cefalea, inyección conjuntival o unas manchitas blancas en la mucosa de la boca o manchitas rojas en la piel, consulten precozmente al médico porque en tal caso se hace un bloqueo epidemiológico. Primero, se confirma que es una enfermedad de denuncia obligatoria. Se confirma si este es sarampión o no, y la provincia está en condiciones de confirmar eso. Y en el caso de que se confirme y mientras esté en estudio, se hace un bloqueo epidemiológico con la vacunación en la familia y en los alrededores. Bien, doctor, ¿hay alguna franja etaria que es la más vulnerable a esta enfermedad con la cual se debe prestar mayor atención? Sí, por supuesto que los niños son la franja etaria más vulnerable a esta. Son los niños fundamentalmente. Bien, por eso los padres son los que tienen que por ahí tener más alerta, ¿no? Lo tienen, lo Bien. tienen. Los padres son muy responsables y ante estos alertas, las madres fundamentalmente son muy responsables. Si saben que han viajado a la zona del mundial y a los 15 días el chiquito empieza con fiebre, consultan siempre al médico. Esto es un refuerzo de la alerta solamente, pero confiamos plenamente en la responsabilidad de la población con respecto a esto.